Vive Jehová, vive tu alma, varón de Dios. Excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermano Jaime Vaca Cotillo, presidente del Cuerpo Eclesiástico Nacional e Internacional de la IMIMPO. Hermano Aurelio Chávez Guamán, secretario general nacional del Partido Político Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, y Hermandad en general. Hoy, todos los hijos de Israel recordamos el nacimiento de nuestro fundador y compilador de la IMIMPO, excelentísimo señor Ezequiel Ataucusi Gamonal. Fue aquel 10 de abril de 1918 en que nació una nueva esperanza y la luz iluminó al Perú y a nuestros corazones. Fue el renacer de una nueva aurora y la señal para toda la humanidad que se mostró desde la tierra peruana al mundo entero. El maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal nació en el anexo de Huargua, distrito de Cotahuasi, provincia La Unión, departamento de Arequipa. Desde muy niño demostró ser una persona dotada del espíritu por sus actos de amor y modestia a sus semejantes. En el año de 1955 recibió por primera vez el Espíritu Santo. Ello lo llevó a compartir y enseñar a los demás la doctrina de Jesucristo para la liberación de la humanidad. Tiempo después, realizó una de las obras más grandes que marcarían su destino para siempre. Fundó la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AIMIMPU, el 27 de octubre de 1968, reconocida jurídicamente el 26 de septiembre de 1969. A su vez, funda muchas iglesias a nivel nacional e internacional. Nuestro maestro no solo nos enseñó la base moral mediante el decálogo universal de los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino fue creador de muchas obras que traspasan fronteras. Nos referimos al proyecto de integración sudamericana de fronteras vivas del Perú, mediante el cual pudo dar solución al problema del hambre y la miseria de muchos peruanos y extranjeros. En su afán y preocupación de querer sacar al pueblo peruano del subdesarrollo, incursionó en la política y fundó el Partido Político Teocrático Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, el 30 de septiembre de 1989. Pasados los años y después de una larga trayectoria política, religiosa y militar, fue un 21 de junio del año 2000 en que su cuerpo descansó, pero sus obras jamás fueron paralizadas, sino que aún perduran sobre la faz de la tierra, con la magnífica e insigne presencia del sucesor, quien fue preparado para guiar a su pueblo de Israel como Dios lo había determinado. Me refiero a nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, misionero general de la IMIMPU, consultor internacional del proyecto en ejecución de fronteras vivas del Perú y presidente del FREPAP, quien continúa brindando su apoyo incondicional a la niñez, la juventud y a los más necesitados y menesterosos y a todos los que creímos y creemos en él, enseñándonos que hay una luz que siempre iluminará nuestros corazones y que vive en medio de su pueblo de Israel.
Es por ello que viva hoy y siempre nuestro fundador y compilador de la IMINPU, Ezequiel Ataucusi Gamonal, y nuestro misionero general de la IMINPU, excelentísimo señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Muchas gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.